Escúchame, están saqueando todo el camión ahora, se descontroló, está ahí tiro, ¿no escuchás? Se lo llevan al camión y entonces la gente se tira encima. Bueno, escucha, están tratando de sacar el camión entre la policía y los dueños de la empresa frigorífica y la gente, como ustedes ven, están tratando de saquear mientras el camión se va. Un caos se armó de golpe, hubo algunos disparos al aire, ahí ven gente que incluso trató de saquear lo que pudo del camión. Mientras tanto, con nuestro camarógrafo, a la otra cámara estamos grabando lo que pasó. Allá al fondo se ve cómo el camión se lleva lo que quedó del semirremolque hasta un lugar más seguro, la comisaría. La gente los corre para tratar de saquear lo que pueda. Así estamos transmitiendo. Les pido disculpas por el desorden, porque realmente estamos transmitiendo como podemos, ¿no? Fue muy de golpe. A ver. ¿Pudiste llevar algo? Sí, amigo. Era lo último que quedaba. Ajá. Con un esfuerzo y todo, es lo único que podemos sacar. ¿Tuvieron muchas horas acá? Sí, muchas horas. La verdad que sí, de las 9 de la mañana estábamos acá esperando. Ajá. Pero bueno, lo pudimos sacar y bueno, ahora estamos yendo a casa a preparar la parrilla. Ajá. Para comerlo con la familia. Señora, bueno, está... Es una vergüenza que no lo quieran dar en los chanchos, es una vergüenza. Esos chanchos ya no se pueden vender más, no se pueden vender más. Pero mira, la gente pobre que realmente necesitamos, eso no lo pueden vender más. ¡No sean tan hijos de su madre! ¿Cómo lo van a vender si está aquí desde las 8 de la mañana? Desde las 8 de la mañana está cerrado. Realmente difícil la situación. La empresa quiso salvar lo que quedó, ¿no es cierto? No le quedó otra. Y trató de sacar el camión como pudo con el apoyo policial, porque se iban a llevar todo. Camioneta, auto, moto, de todo. A caballo. Sí,